Record on this computer. Recorded in progress. Ok, vamos a comenzar. Chicos, no sé si ustedes tuvieron la chance de revisar el, el documento. Sí, el, cómo es un essay, ¿Pudieron revisarlo. Como pueden observar aquí en mi pantalla. Ok, un segundito. Voy a pinar. Ok, listo. Ok, dice, your class has taken part in a seminar. Whether the education system does enough. That's enough to help young people to find jobs with fear their abilities and interests you have made the notes below muchachos cuando ustedes van a el essay es obligatorio o sea no pueden evitar hacer un essay. okay es obligatorio es mandatory vale entonces siempre te van a dar algo como esto miren te van a dar un título te van a dar tres puntos okay y te van a dar algunas opiniones okay I repeat te van a dar algunas opiniones y te van a dar siempre tres opciones de estas tres opciones Tú solamente vas a escoger dos. ¿Ok? Dos. Y lo de aquí, lo de los comentarios, si quieres los usas y si no quieres no los usas. Repito, de las tres opciones, agárrame dos y de las opiniones puedes tomarlas como ideas. ¿Ok? Lo ideal es que lo parafraseemos. Hasta aquí estamos todos juntos. ¿Sí? Repito, te van a dar tres opciones. ¿Cuántas voy a agarrar de las tres opciones, chicos? Dos, ok. ¿Y los comentarios los puedo tomar en cuenta o no? ¿Es opcional o no? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Es opcional? A ver, denme un segundo, opcional. please. Es opcional. Okay. Okay, let's continue. Luego nos dice, escribe un essay discussing two of the methods in your notes. ¿A qué justo nos indica dos? ¿Qué dice aquí? Good evening, teacher. Sorry, I can't change your username. Vale, Diego, no problem. Is, is, is that your name? No es tu nombre? Díctame como quieres que te llame. Quieres que te llame Jeremy Reyes. Vale, y lo cambio Jeremy. Rename. Jeremy, I'm sorry, Sam, pero escribe mal. Jeremy Reyes. Ok, perfecto. Vale, ok. Entonces, chicos, van a escoger dos y acá nos van a decir que escribimos entre 220 a 260 palabras. Pregunta: si tengo una consulta, ¿puedo escribir más de 260? ¿Ah? Creo que hay un límite después de las 260, creo que son 10 o 20 ah, palabras más. Claro. Para el nivel B2, está hasta 190. Ok, o sea que sea el límite que sea. Si a ti te ponen 260, 190, lo que tú tienes que hacer es no tratar de pasarte. ¿Por qué? Porque dicen, oye, este chico me ha puesto un montón de palabras, se han hecho 400 palabras. Quiere decir que no ha podido completar la tarea. Es decir, no me estás respondiendo lo que quiero. Me estás, como le llaman en mi país, floreando. Me estás agregando demasiada información adicional. ¿Qué pasa si le pongo menos? Le falta información. Dice, este chico o esta chica no le está dando la información necesaria, por eso le falta. Entonces, siempre, si te piden de 180, 190, 180, 190, ustedes la pueden contar. Ahora, si van a tomar el examen en papel, obviamente vas a tener que estar contando, ¿sí o no? Pero si lo tomas en computadora, ya te aparece el contador de palabras. ¿Hasta aquí estamos juntos? Sí. Ahora, mi sugerencia es, si lo vas a tomar en computadora, puedes es practicar escribiendo. Puedes practicar escribiendo en tu compu. ¿Ok? Puedes practicar escribiendo en tu compu. ¿Qué más? Otro consejo que les puedo dar es que yo les voy a proveer el día de hoy una estructura clave que vamos a ir mejorando, vamos a pulir. Es decir, tú, ante tu examen, vas a ir con 100 palabras o 80 palabras, digámosle así. ¿Para qué? Para que completes con oraciones simples. Hasta aquí, me están siguiendo, estamos todos juntos, chicos. Yep. Yeah. Listo. Este va a ser su, su, su esqueleto. Ustedes van a poner una introducción. Luego van a poner la idea 1, luego la idea 2, la idea 3 y por último las conclusiones, ¿vale? En la introducción lo que ustedes tienen que hacer, el título es opcional, si tú quieres le pones un título, si no, no le pones, recuerden que ahorita, se, hoy día se va a habilitar un, un essay, entonces quiero que me sigan este patrón. Repito, el título es opcional, la introducción tiene que estar allí, ¿vale? Aquí te he puesto algunos ejemplos. Puedes memorizártelos. Por ejemplo, nowadays it is well known that. Nowadays most people share the view that. Puedes memorizártelos. ¿Profesor memorizó? Sí, yo me los memoricé. Y mira cuántas palabras ya inicias, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mira, ya empiezas con siete. Si son 190, tienes que 183 te faltan. Nos faltan 183. Luego, en la primera, en la idea. Chicos, mi pregunta es: ¿cuántas opciones de las tres iba a escoger? Si son tres sí. opciones. No. Dos, ¿verdad? Entonces, la idea uno va a ser la opción uno. La idea dos va a ser la opción dos. OK. Ahora, profe, ¿qué pasa con la idea tres y conclusiones? Siempre a ustedes les va a venir una pregunta. OK. Mira aquí, mira aquí lo que hice la pregunta. Tú deberías explicar cuál es el método más efectivo. Entonces, en tu conclusión, en conclusions, al final, tú vas a tener que decirme cuál es la idea más efectiva, o la idea 1 o la idea 2. ¿Se entendió? En la conclusión me tienes que decir cuál es la idea más efectiva, la 1 o la 2. Acá me dices, idea 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿O no? ¿Vamos bien? It's Ari, Jeremy, Daniela, Gabriel, Laura. yes Genial. Profe, ¿y qué pongo en la idea 3? Vamos a seguir analizando. Ya tenemos la pregunta. Dice, give reason and support your answers. You may wish you may use the opinions. Vale, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para que tengan el essay perfecto? Introducción, idea 1, idea 2, conclusión. Apoya la idea que tú creas conveniente. A ver, si ustedes me dicen comprar un carro o comprar una casa, ¿cuál es la mejor idea? Si para ti es comprar un carro ciérrate, tu conclusión vas a tener que decir que es comprar un carro. No, no digas, bueno, comprar un carro es bueno, sí, pero también una casa, pero una casa también. No, eso no puedes hacer. Tienes que quedarte con uno. ¿Se está comprendiendo? Yo sé que comprar una casa es bueno y un carro. No dudes, aquí escoge uno. Por eso te he puesto idea uno o idea dos. No la dudes. Y en la idea tres, si yo, mira, si tengo idea uno, idea dos, en la idea tres voy a dar un poquito más de información de la que yo opine más o de la que yo opine mejor. Por ejemplo, la idea uno, que sea un carro, comprar un carro. En la idea 2, que sea comprar una casa. ¿Ok? En la idea 3, voy a dar más información o voy a comparar el carro con la casa, pero siempre voy a apoyar cuál? El carro, porque es la idea que yo quiero que gane. Y en conclusión, voy a siempre decir que la mejor idea es la idea 1. ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió Laura, Gabriel, Daniel, Jeremy, Nitzhaggy? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me confirma? ¿Yes? Una pregunta. Pero yo como lo acabo de sí. hacer el, el writing, había el tema era proteger, eh, ayudar. Ajá. The, the, entonces, la idea una era reciclaje y la idea dos era eh, usar bicicleta o, o caminar. Entonces, yeah. eh, en conclusión, eh, sería como que apoyo una de las ideas como que... Pues la mejor apoyo una licidad, ¿Cuál crees? Ajá, tú tienes que apoyar el, o, o el reciclaje o lo otro que me dijiste, cualquiera de los dos, pero quédate con uno. ¿Ok? Aquí okay. En, la, en la tercera puedes como compararlo, agregar un poquito más información de quien tú quieras, de la uno de la dos. Normalmente vas a apoyar un poco más al que tú estás apoyando en tu conclusión. ¿Se entendió? A ver, voy a dar un ejemplo. Aquí, mira. Bueno, mi primera idea, voy a hablar del carro. Mi segunda idea voy a hablar de la casa, en mi tercera idea voy a decir que un carro es mejor que la casa y voy a agregar más información y en la última me quedo que okay? el carro is the best. Me cierro. Me cierro, el carro es el mejor, así de simple. ¿Se comprendió? Sí, perfecto. Entonces vamos a, vamos a ir avanzando un poquito más. El día de hoy vamos a aprender un poquito más de lo que son las introducciones, vamos a tienen que memorizarse, no hay de otra. ¿Ok? Vamos a continuar. Aquí hay ejemplos. El contenido dice que todo el contenido es relevante. Nosotros únicamente incluimos información necesaria. Nosotros deberíamos únicamente hablar de dos, de dos prompts. Ya les dije. Okay. El objetivo de un essay es informar. El lector puede entender el tópico, la pregunta y los prompts de solamente leer tu ensayo. Tienes que tener un, una organización. Ok, voy a compartir el whiteboard. ¿Y qué es lo que van a hacer? Miren, les voy a dar un pequeño. Vamos a agarrar el essay que hizo su compañera un ratito. El, el prompt. ¿Tienen el prompt, chicos? A ver un segundo. Voy a ver el prompt que les mandé para hacer ese ejemplo. ¿Ok? Y me van ayudando. Aquí está el prompt. Voy a descargarlo y voy a compartirlo. ¿Ok? Vamos, aquí juntos. Mire, ustedes, hay algo que se llama mapear. ¿Ok? Es planning. Yo decía, no, el planning no puedo ir haciendo sobre la marcha, no. Tómate unos cinco minutos y es planning. El planning es vital, okay, cualquier en tu trabajo entonces es vital. Empezamos, vamos a detectar la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Dice, en English using all the notes give you reason a point, pero ¿cuál era la tarea? Right, yes. y ni siquiera me piden, no me dan pregunta, chicos, si no me dan pregunta, es más, acá está, mira, what can people do to help the, and protect the environment. Se dieron cuenta, sí. No se ve. A ver, I'll share the screen. One second. Ok, ¿quieres que le mande la imagen? Ok. Ahí te envío la imagen. A ver, ¿dónde está el chat? Where is the chat? A ver, un segundo. Ok, la imagen está en el chat. Ok, la imagen está en el chat. Todos van a ir conmigo, ok. Voy a compartir pantalla una vez más. Listo, chicos. Entonces la pregunta acá está. Dice... ¿Qué puede hacer la gente para, para ayudar a proteger el medio ambiente? Tenemos tres opciones, ¿vale? Voy a escoger dos. Me quedo con Recycling y con Using Bicycles and Walking. Listo. Empiezo con mi planning. A ver, ¿por qué creen que las personas eh, pueden ayudar al medio ambiente con el Recycle? Una oración, nada más. Yo pido una sola oración. Qué digan, Recycling o Recycle is. ¿Es what? ¿Cómo es Recycle? Recycling. ¿Qué ideas tienen sobre recycling? Reduce. Reduce what? ¿O, ¿o ¿Qué opinan de recycle? El reciclaje. ¿Qué opinan de eso? Mapen. Una simple oración. Solamente necesitamos una simple oración. Como que, a ver. ¿Qué necesitan? Nada. Reduce the pollution. Yeah, reduce pollution. Simple. Reduce pollution. ¿Qué más? Ahora, using bicycles and walking. ¿Qué más? Reduce, reduce pollution, pero ¿qué más hace aparte de reducir con la contaminación? Improve your health. Improve people health, ¿verdad? Right? Oh, reduce yeah. stress, yeah, ya van fluyendo, ya van fluyendo. Listo, ahí están mis dos oraciones. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a iniciar con la introducción. Yo aquí les he dejado una introducción que si quieren se las pueden memorizar. Dice, there is unquestionably an urgent need for. Le cambian esto, but it is, is it better idea to, una pregunta también es importante. A recent panel on the issue of weather, should the question, voy a darle un ejemplito. Si quieres le pones un título, yo no le voy a poner título, miren lo que voy a hacer en primer lugar. Voy a crear mi introducción, la introducción que siempre utilizo es esta. Ahí está. There are many factors to consider when talking about. Miren, ahí está. There are many factors to consider when talking about. ¿Cuántas palabras vamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aquí vas nueve. Nueve. There are many factors to consider when talking about. Ahora, ¿de qué estábamos hablando? ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién se acuerda de la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Lo tienen en la imagen. ¿Cuál era la pregunta? What... What can people do, can people to, do to protect, protect the, environment? the environment? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Del medio? ¿Del medio ambiente? So, there are many factors to consider when talking, when talking about the environment. The environment. Dice, hay muchos factores a considerar cuando hablamos del medio ambiente, pero estamos hablando netamente del medio ambiente. ¿De qué estamos hablando en ese y muchachos? ¿Mm? What can people do about it? Oh, y, y para y o sea la gente puede hacer con respecto al medio ambiente, pero para qué dice What can people do to protect the, the, the environment? When talking about protecting, muy bien, protecting the environment. Acá está mira, me copié la misma pregunta la parfrase no. Hay muchos factores a considerar cuando se habla sobre proteger al medio ambiente. Siempre inicio de esta forma. Siempre. There are many factors. Profe, ¿quiero otra? Más adelante aprenderemos otra. Quiero que primero dominen esta, ¿ok? There are many factors to consider when talking about protecting the environment. Y luego, chicos, y luego ustedes pueden arrancar con un enunciado, ¿ok? Con un enunciado. Yo siempre utilizaré el de aquí. Ahí les voy a decir. Como son dos, voy a arrancar con este. But, is it better to to what? To recycle? Or ¿Cuál es la otra opción? Exercising. I don't remember. Using bicycles. O using bikes. Ya está. Mira, but is it better to. Lo que estoy haciendo es aquí uno y acá el otro. No sé si se dan cuenta. ¿Se dan cuenta, chicos? Sí. Miren, acá hay uno. Acá está el otro. Las dos opciones las estoy poniendo. ¿Vale? ¿Se acuerdan cuando era, cuando hablábamos de carros, de carros y casas? ¿Cómo, profe, cómo lo puedo editar eso? Podría haber dicho como, there are many factors. There are many factors to consider. When talking about... Ahora yo no voy a hablar de proteger el medio ambiente, sino sería investing your money. ¿Será, se dan cuenta Mira, mira, cómo pasé de ahora, money. Y luego la pregunta, but, but, is it better? To buy a house or a car miren usé la misma estructura para parafrasear la pregunta se dieron cuenta estamos aquí juntos ¿Sí? ahora contemos cuántas palabras son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce mira ya voy quince palabras vamos quince y eso que no estoy contando la de buy a house or a car se está entendiendo puedo seguir avanzando please vale okay. Si ustedes quieren, la pueden dejar en esa pregunta, el, el de allí. Okay? Ahora vamos a poner lo siguiente. Normalmente, chicos, ustedes cuando vean la pregunta, a ver, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Dónde está tomándose este essay? ¿Qué es lo que dice? In your. In your what? Your own idea. In your... No, no, acá arribita, mira, acá arribita, ¿qué dice? ¿Qué English class? ¿En dónde? ¿En la English? Class, en tu class. English class. Está en tu clase de inglés. No es el gobierno, no es la municipalidad, no es la vecindad, sino la escuela. ¿Se dieron cuenta? Esos datitos tienen que ir aprovechándolos. Y voy a copiar lo siguiente. Dot is the tough question facing our... Le ponen our class. Y mira cuántas palabritas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabritas, mira, para tu introducción. Siete más quince, veintidós. Aquí le puedes cambiar. Ya no sería class. De repente puede ser un panel. De repente puede ser cualquier otra cosa. ¿Vale? ¿Ok? Y si quieres, vamos a agregar lo siguiente. No, hasta aquí creo que estamos genial. Creo que es suficiente para una introducción. Yo les voy a dar dos temas y quiero que vayan practicando. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? A ver, Laura, Laura, el SAI trata de invertir tu dinero en criptomonedas, en un banco o en un negocio. ¿Cuál es la mejor forma de invertir tu dinero? ¿Criptos, banco o negocio? Business. Ok, business, ya, yeah. pero escógeme dos, escógeme dos. Uh -huh. eh, crypto, negocio, Cripto, negocio, banco. Cripto, nego... Pero de las tres, ¿cuáles son las dos mejores? Tienes que escoger dos nada más. Uh, bank and bank uh, y negocios. Bank y negocios. Muy bien. A ver, uh, ahora empieza con tu introducción. ¿Cómo dirías? Uh, there are many factors to consider when talking about investment. Investing. Uh, investing, investing. Recuerda investing, que es investing. ¿Qué cosa vas a invertir? Investing your money. Investing your money. Muy bien. Ahora uh -huh. vamos con la pregunta. But it's better to to invest uh, to, in in a in a bank, in a, or, bank or, in, in a business or or start a business or 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 starting a business or starting a business. Mm -hmm. Continuamos. that yeah. is the tough question uh, facing our class. Face or in our class class. Or, or the panel ¿qué te pareció? viste que estuvo fácil cierto hasta aquí estamos todos juntos a ver siguiente vamos con Gabriel Gabriel este, para bajar de peso para bajar de peso eh, comer comer menos carbohidratos eh, hacer deporte en yoga tengo una consulta aquí cuando nosotros estamos haciendo el ensayo ¿En qué persona se debería escribir el, el ensayo como tal? ¿En tercera persona o en segunda persona? Um, siempre, nunca, nunca vas a poner I. Así de simple. Nunca pongan I en el proyecto. Es por eso que vamos a ir paso a paso. Yo les voy dando qué van a poner en el primero, en el segundo y en el tercero para que lo tengan así igualito. Pero nunca ponemos I. Nunca personalizamos. ¿Ok? Nunca voy a decir, I think recycling is the best option. Nunca digo eso. Prefiero decir it is thought that recycling is to be the best option. ¿Te diste cuenta? Pero nunca ponemos un I. Muy buena pregunta, Gabriel. Excelente. Another los demás. Nunca ponemos I. ¿Otra pregunta antes de continuar? ¿No? Listo, Gabriel. Dime, igualito, también tu introducción. ¿Hacer deporte, yoga o comer menos? Para, para estar en forma. Ok. Uh, there are many factors to consider when talking about. Permanecer en okay. forma. ¿Cómo se permanecer en forma? Staying in shape. Staying in shape. Recuerda que permanecer en forma es staying shape. Staying shape. Ok. in shape. Ahora tienes que poner staying porque después de un, pro... okay. de un preposición, ing. Yes. Uh, staying in shape. But it's better to do exercise or. Mm... Los weight, lose weight, lose, lose weight. weight. Recuerda que lose sería. Weight. Ahora entre to do exercise, yo prefiero que me digas to workout, to workout. Work. ¿O qué uh, okay, más era el otro? Lose weight, cierto? Ya, yeah. yes. lose, to lose. Ya no pones el otro porque ahí está el tú ¿Y cuál sería? That is the tough question facing our our class, our okay. class. Okay, o oh, our society, o oh, our community, o oh, our se va comprendiendo. Me confirmas por favor, Jeremy, vas comprendiendo, sí, cómo hacer un ensayo. Yep. Jeremy. Yes, sí, se va entendiendo. Uh, Peter, vamos comprendiendo cómo se hace un ensayo, sí. Ya yes, teacher, good job. Okay, Daniela, what's your question? Teacher, in previous writings, I have used. Um... other structures such as topic, sentence, then the... I can hear you well. Okay. I can hear you well. In the previous- Now? Now I can hear you. Okay. In previous writings, I have used another structure, similar but different. Uh, I use a topic sentence that is general, like you put um, there. And then I add an an idea to support that general idea and then I put something like, uh, some people believe. Exacto, uh, pero eso one, some people believe, eso other... es introducción. Uh-huh. Uh-huh, yes, yes, yes. You, do, do you think that is structure um, subtract level or not? Um. Because like some people believe that. that. Yes, yeah. you can say, uh -huh. look at this. So mira, some people believe that, I'm sorry, Tú estás diciendo como que some people believe that and uh, working out uh, is bla 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 cierto yo prefiero te doy más puntos si tú me, some people believe that prefiero decir it is it is well known or it is believed that working te das cuenta yo prefiero decir it is believed en lugar de decir some people por qué porque esto es un pasivo impersonal me da más puntos que lo de aquí esto está bien sí está genial pero esto me da más puntos ¿Se entiende? O sea, lo que tú has hecho está bien, pero esto me da más puntos. Y, profe, ¿dónde voy a sacar más puntos? En lo que te voy a enseñar ahorita. En el párrafo 1 la vamos a romper, ¿ok? Pero tu estructura está bien. Tú ve cuál, cuál va mejor. Pero recuerda que siempre en la introducción es chévere ponerle una preguntita. ¿Por qué? Porque él dice que el objetivo de tu introducción es captar la atención, la atención del reader. Entonces, si tú le pones, mira esta, oye, hay muchos factores a considerar cuando hablamos sobre proteger al medio ambiente, pero ¿es mejor reciclar o usar bicicletas? Esa es una pregunta difícil que estamos encarando en la clase. Me encantó. Te das cuenta, es como universal. Si tú quieres, la cambias, pero recuerda que te puede dar un poquito más de puntos. ¿Ok? Y recuerda que solamente vas a hacer un ensayo. ¿Vale? It's sorry, any questions? ¿Cómo vas por ahí? ¿Me vas entendiendo? Yes, teacher. Yes. So, Val, teacher, it can be like it is believed that uh, working out is better than. I don't know. Can you complete the, the the sentence? Because because the structure I use is like some people believe that, while others believe that. So, how can people... okay, yeah. I uh, follow that structure? Yeah, esa estructura que tú me has dicho sí está bien, pero es muy básica. Uh -huh. Estás repitiendo some people believe that while others... Eso podría ser en un párrafo 3 más que en una introducción. En un párrafo 3. ¿Ok? Pero uh -huh. preferiblemente debemos usar este porque ya está como que más armado. Y uh -huh. ya tiene puntos fuertes. Y mira cuántas palabras hay. Un montón, o ¿no? Vale. Ok. Quiero thank que you. me digan... Ok. Thank you so much. Quiero que me digan si ustedes, algunos, eh, han llevado lo que son inversiones. ¿Han llevado inversiones? ¿Ninguno? Jeremy, Peter, no? Ok. Voy a compartir pantalla y les voy a enseñar lo que... No, siempre... no. Vale, les digo lo siguiente. Ustedes realmente ya conocen lo que son las inversiones. Profe, ¿qué es una inversión? Solamente que no le han dicho ese nombre. Hacer preguntas es una inversión. Ok. Por ejemplo, ¿cómo dirían? ¿Juegas fútbol en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? En el chat. you juegas fútbol? ¿Do you play soccer? Do you play soccer? Do you... O fútbol, también fútbol en británica. Do you play soccer? Esta es una inversión. ¿Pero cómo sería una inversión si le quito el... el question mark? Ya es una inversión. Literalmente, las inversiones es hacer preguntas. ¿Ok? Voy a compartir mi pantalla para explicarles un poquito. ¿Vale? Dice así. Inversiones parte 1. Nosotros usamos las inversiones... Eh, en, en situaciones diferentes, ¿ok? Una inversión significa poner un verbo antes que el otro, o sea, para aburrirnos lo vamos a poner abajo. En otras palabras, inversión significa hacer pre preguntas, pero con el signo de interrogación o no, con el question mark o no, sin el question mark, ¿se entendió? Sí. Entonces, eso es la parte uno. <laughs> la parte uno es que tienes que entender que una inversión es hacer una pregunta, sin el signo de interrogación. A ver, vamos a preguntar si están atentos. Jeremy, ¿qué cosa es una inversión en inglés? Jeremy. ¿Me escuchas, Jeremy? No. ¿Nope? Vale. Peter, ¿qué cosa es una inversión en tus palabras, así como les expliqué? Oh, well, you said that it's making questions without the. Final, the interrogation sign. Right? Ajá, uh -huh, the question mark. Simple like the question that. Question mark. Listo. Vamos con la parte dos. Vamos con la parte dos. Inversiones parte más? dos. Dice así. ¿Cuándo uso las inversiones? We use a negative adverb or adverb phrase at the beginning of a sentence. We put this expression at the beginning of a sentence to emphasize what we're saying and makes our sentence sound surprising. Miren, miren, miren. Hace que nuestra oración sea más sorprendente o inusual. También es bastante formal, muchachos. ¿Un ensayo es algo formal o informal? Un ensayo. ¿Qué pena? Formal. Formal. Entonces, ¿creen que puede ir o no? Si es algo formal para un ensayo, sí, sí va a ir, te va a dar un montón de puntos. Dice, si no quieres dar esta impresión, puedes poner el negativo, como lo haces de la forma anterior. Miren, aquí está, sell don't have. Aquí te estoy dejando la lista. Here are some negative adverbs and other phrases that we often use with inversions. El hardly, el never, el seldom, el rarely, el only then, el not only but also, el no sooner, el scarcely, el only later. Profesor, ¿sabes qué? Dame un ejemplo. Me pierdo. Listo. Imagínate que estoy haciendo un ensayo de la siguiente forma. Quiero decir, no. I have never been in a country like this. ¿Vale? Hasta aquí estamos bien. ¿Qué dice aquí? Yo nunca. He estado en un país como este, ¿cierto? Ya. Yeah. ¿Cuál de todos es la palabra negativa que vimos en las inversiones? De todas estas palabras, ¿cuál estaba en las inversiones? ¿Cuál? Rarely. Rarely. A ver, busquen de aquí, de estas palabras, ¿cuál está en la lista de las inversiones? ¿Cuál está? Never. 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 Muy bien. Never, never. Así de simple. Ahora, háganlo pregunta, hagan pregunta, hagan pregunta de esto. ¿Cómo sería esto en pregunta? Half. Have I ever? Have I have I never? ¿Qué más? Been in a country. Been a country like like this. Have I never been in a country like this? Y me dijeron que la palabra que era negativa era el ne el never. Esa la quito y la pongo al inicio. ¿Qué dice ahí entonces, chicos? Never have I been in a country like this. Estoy usando una inversión. ¿Les pareció difícil? ¿O fácil? Fácil, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que aprenderme ahora? Tengo que aprenderme las inversiones. Aquí están las inversiones. Primero apréndense estas, las que están aquí. La de. A ver, un second, one second here. Ok. Las de aquí, chicos. El Harley never rally on the Dan. Not only. Okay. Sí, todas estas llevan la inversión aquí. Hasta el on this way. ¿Ya la tienen? ¿Quieren que se las mande por el chat? Sí. Vale. Todas estas tienes que ponerlas al inicio. Te estoy dando un ejemplo. Ah, voy a mandarlas por WhatsApp, right? Voy a mandarlas por WhatsApp. Ya está. En su WhatsApp les acabo de mandar. Se ve más ordenado. Ok. ¿Les vieron? Sí. Genial. Quiero que noten lo siguiente. La inversión. ¿En dónde está la inversión? ¿Al inicio o en el centro? ¿Dónde hago la inversión? Miren aquí. Harley, al inicio. ¿Dónde hago la inversión? Al inicio. 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 Al inicio, al inicio, al inicio, miren, little did he know, muy poco él sabía. Ahora aquí tenemos más, el de aquí, este yo que tú me lo aprendo, ¿ah? este fijo te viene en un keyword transformation, este fijo te puede venir en un keyword transformation, el on no account, ¿Qué significa bajo ninguna circunstancia. Y las de aquí, la inversión la tienen luego, miren, not until I saw John with my own eyes did I really believe. La inversión se hace en la siguiente. La inversión se hace en la siguiente. ¿Se ha comprendido? ¿Sí? Yep. Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? ¿Hacemos ejercicio? ¿Sí? ¿Copiaron? ¿Lo tienen todo? Les voy a mandar una vez más, les voy a mandar una vez más la parte 2. De nuevo, se los mando, chicos. Hasta abajo. Y ahí está. Se los voy a mandar. Anótenlas porque las vamos a ver en el uso. Um, be the first. Ya está, ahí se las volví a mandar. Ejercicios, me van indicando. Me van indicando. Empecemos. Chicos, dice así. A ver, la primera, ustedes solitos, vamos a corregir ahorita. A ver, dice: John had never been to such a fantastic restaurant. Empezamos con eh, It's Ari. It's Ari. ¿Cuál sería la respuesta de John had never been to such a fantastic restaurant? A ver, ¿qué dice aquí? Um, had, sí, Laura, no te preocupes, he, ahora lo subo a la plataforma. Dime, Isari. Had he never. Had he never. ¿Qué más? Been to such been a fantastic restaurant. Such a fantastic restaurant. Pero así queda la inversión. Mm, no. I need to add that. Dice, ¿had mm -hmm. he never? Lo has hecho en pregunta, ya lo invertiste, pero. ¿Qué más tengo que hacer? Mm, ad, uh, the adverb. Ya, yeah. ¿qué hago con el adverb? Mm, at the beginning, right? At the beginning, of course. ¿Cómo sería entonces? Mm, it could be any adverb. No, el que se encuentra aquí. ¿Cuál es el adverbio negativo que se encuentra aquí? ¿Dónde está? Oh, sorry, it's never. Never. Muy bien. Had o sea. Been... Never had he been to such a fantastic restaurant Profe, ¿cuál es la diferencia Entre esto y esto? En que aquí estás haciendo énfasis Y es formal ¿Ok? Siguiente Vamos con, a ver, vamos con Peter, Peter, vamos contigo Peter In no way, el in no way ¿En dónde lleva la inversión? ¿Al inicio o al final? Uh, second, no way In no way, ¿lleva en? Yeah, no way el inicio. Acá okay, empiezo con Innoway. Muy bien. Innoway. Uh, I want. I want. ¿Qué más? To be associated with this project. Mm, nope. No. A ver, quítale. Olvídate del Innoway. Ok. Olvídate del in no way ¿Cómo quedaría sin el Innoway? A ver, lo voy a quitar. Ya. Yeah. Lo primero que tienes que hacer, Peter, es haz esto una pregunta. ¿Cómo sería esto en pregunta? Hazlo pregunta. Presente simple. Cómo sería en pregunta. One night. ¿Cómo es en pregunta? En presente simple. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Te doy un ejemplito, ¿vale? Mira, yo tengo aquí she, por ejemplo, he, I'm sorry again. Digo, he plays soccer. En pregunta sería, does he play soccer? Si te pongo, he cooked, he cooked ceviche. En pregunta sería, did he cook ceviche? Ahora te acuerdas un poquito, ya te acordaste? Ya, yeah, I was here. Ahora, ¿cómo sería con el I want to be associated? ¿Cuál es la forma de pregunta presente simple? Uh, do I? Do I. Vamos bien, vamos bien con el do I. Ya, ahí, eso era todo, cambiar el orden, ¿cierto? <laughs> ya, yeah. ahora, um, yeah. ¿qué palabrita estoy usando? ¿El in no? Way. In no way. ¿Esto dónde va? Aquí al inicio, ¿verdad? Listo. Y ahí está la inversión, mira. I in no way want to be associated with this project. In no way do I want to be associated with this project. ¿Se entendió, Peter? Sí. Yeah. Así son las inversiones. Parece difícil, ¿no? Pero lo único es hacerlo pregunta. Vamos con el siguiente. Uh, Daniela, a ver, intenta hacer una, una inversión con él. Ahora acá tienes no sooner. Con el no sooner, la inversión es al inicio o al final. At the, at the beginning. beginning. Perfecto. ¿Cómo sería? Um, no sooner. No sooner. Today. They... A ver, ¿en qué tiempo está? Mira. Quita... Ya, lo que tienes que hacer es quítale el. Lo vamos a pegar. Lo pego. Le voy a quitar el no sooner. Así de simple. Ya. ¿Qué tiempo es esto? Mira. Had eaten. Had day. They... Ah, Have they eaten dinner? Muy bien, had they eaten. ¿Y ahora qué hago con el no sooner? ¿Dónde lo pongo? No sooner at the beginning. Ya no está, me tu en Ah, Ok. Así de simple. Vamos ahora con, con Laura. A ver, Laura, con scarcely, El scarcely, ¿dónde lleva la inversión? ¿Al inicio o al final? Uh, in the beginning. At the beginning. Ahora, ¿cómo sería la inversión? Uh, scarcely. Scarcely, ¿qué más? Uh, Had, okay, uh, Lee, had, 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 I finished writing I, my essay. I finished essay. writing my essay when the examiner announced the end of the exam. Mm -hmm. ¿Vieron? Uh -huh. Otro, otro. Jeremy, a ver cómo sería aquí con el presente simple. Seldon, do, do I leave my house? Seldon, do I leave my house? ¿Vieron? esto es inversión siguiente número seis continuamos con a ver quién es missing here gabriel vamos contigo con Rodley. Rodley, uh, Rodley, do people appreciate his musician talent viste qué fácil siguiente wow este es difícil a ver un difícil para it's itzari it's el de aquí only later mire con el only later um... Only later. Bien. He, Would he understand? Y lo demás copio. ¿Qué significa Only Later? Únicamente después. Nos quedan tres, nos quedan tres. Vamos, cliente, con eh, Dani, Dali, el de aquí, con el nowhere before, nowhere before. El nowhere, dónde lleva la inversión al inicio, y al final. Did you say my name or... Yes, Dani, you. you. Okay. <laughs> el nowhere, dónde lleva la inversión al inicio, o al final. Nowhere, nowhere, Fíjate, fíjate en tu lista, fíjate. At the beginning, o sea, que empiezo con el nowhere. Nowhere had they met such a... Had they met, vale? Voy a mostrarles las respuestas para que ustedes vayan chequeando para seguir avanzando. Oh, ustedes okay. ya pueden ir practicando. Ahora, les voy a actualizar su plataforma. Miren, chicos, miren aquí la respuesta. La primera. John had never been, never had John. La tenemos. In no way do I want. La tenemos. No sooner had, la tenemos. Scarlett had I finished, la tenemos. Seldon do I leave, la tenemos. Sigamos, sigamos, sigamos. Aquí, estas son las respuestas. ¿Qué más? Eh, people, rally the people. Only later will we understand. Nowhere had they met. Little did he understand. Oh, no account should be the children. Pregunta, ¿se entendió lo que son las inversiones? Sí. ¿Qué necesitan aprender? Las palabritas en negativo. Never, Rarely, scarcely, Profe. ¿Me aprendo todas? No. Yo te voy a decir cuál te tienes que memorizar. O sea, las más importantes. ¿Ok? Las más importantes creo que las que pueden venir son on oh, no account. A ver, yo te dicto, yo te dicto. Harley, te viene Harley, te viene Never, te viene Seldon, te viene Rarely, te viene Little. Te viene un no account y el not only but. Esas, sí o sí, tienes que saber de memoria. Tú ya tienes que aprendértelas cómo se usan. Ahora, profe, ¿cómo voy a hacer? Ajá, ahí te voy a explicar. Estamos, ¿Seguimos aquí? ¿Seguimos aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Listo. Miren lo que voy a hacer. En mi primer párrafo, en mi primer párrafo, miren lo que voy a poner. Voy a borrar esto, chicos, un segundo. En mi primer párrafo voy a poner, turning to the first point, research shows that, y aquí le pongo una inversión. Profe, ¿puedo usar información inventada? Sí, muchachos. Puedes decir, las investigaciones muestran que un estudio del año 2014, porque puedes mentir, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces yo aquí he dicho, mira, yendo al primer punto, las investigaciones muertan, muestran que, miren lo que voy a hacer, mira, people never... Recycle people never recycle because because they are not aware of that. I repeat research shows that people never recycle because they are not aware of the problem. Did you understand? Yep, se entiende, pero que notan acá. Miren, miren, este people never recycle. ¿Puedo qué cosa hacer? ¿Qué cosa puedo hacer? Una una inversión. ¿Y cómo sería la inversión de people never recycle? ¿Alguna idea? Never do people? Never do people recycle because they are not aware of the problem. ¿Te has dado cuenta que le acabas de poner una inversión a tu primer párrafo? Sí. Se va comprendiendo. It's Harry, Jeremy. Y mira, y lo que tienes que hacer es seguir este patrón. Copio lo mismo, esto memorízalo. Journey to the first point. A research shows that. Y siempre te va a servir para todos. Por eso se llaman plantillas, se llaman templates. Mira, ¿cuántas palabras? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son ocho más las veintidós ya más treinta. Ya más treinta, te quedan ciento sesenta. Y eso que no hemos visto el párrafo dos, ni el párrafo tres, ni las conclusiones. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Se están perdiendo? ¿Alguna pregunta? Voy muy rápido. Coméntenme. ¿Quieren relajarse un poquito? ¿Un poquito de pronunciación? <laughs> sí. ¿Británico? ¿Inglés británico? ¿Quieren ver un poquito en británico? Sí. A ver, a ver terminen de copiar, terminan de copiar. Ok, ¿puedo continuar, chicos? ¿Sí? ¿Les parece si dejamos por ahora el primer párrafo en este primer after? Nos quedamos en el primer párrafo. Creo que si les doy más, lo puedo saturar. ¿Sí? Podemos hacer otro after luego también. ¿Sí? A ver, voy a cerrar esto. Miren, ya hemos visto la introducción y el primer párrafo. ¿Cómo lo sienten, Laura? ¿Alguna opinión que tengas? ¿Todo bien? Sí. Mira, te estoy dando armadito el párrafo de el, la introducción y el primer párrafo, como para que tú en la próxima lección empieces. Germani factors consider when talking about. Ah, completo, completo. ¿Es it better to? Completo, completo. ¿Te das cuenta? How can we tackle this situation? Empiezo. Este. Turning to the first point, Richard shows that. Completo. ¿Con qué? Con una inversión. pier O sea, el examen de Cambridge lo pasa. Quien domina las estructuras de, de, de los exámenes. Ok, nada más. Voy a enseñarles a ver, a ver, vamos a hacer una pequeña votación, un pequeño pool. Uh, para terminar ya este after. Voy a hacer un pequeño pool. A ver, ¿dónde están los pools? pulls, pools Apps. No he activado la acción de pools. pero con sus reacciones al menos. ¿Qué les gustaría que se enseñe un poquito de pronunciación en eh, británica o algún, algún, alguien sugiera algún temita? Podemos hacer eh, pronunciación americana. ¿Podemos repasar algún temita, alguna duda sobre algún examen que quedó? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Si no, yo escojo. A ver, yo escojo por aquí. I agree on practice British, British pronunciation. British pronunciation. Ok. A ver, dame un segundito entonces. British pronunciation. Oh, somebody sent message. Ok. Um, British pronunciation. Vale. Profe, ¿usted cuál prefiere, el americano o el británico? Yo les diría que, por mi trabajo, yo estoy más enfocado en el americano. Profe, ¿usted alguna vez habló británico? Sí, creo que al inicio todo el mundo empieza con inglés británico, pero luego lo vas dejando de lado. ¿Por qué? Porque el trabajo. A mí el trabajo me obliga a americano, ¿ok? Entonces ya me quedé con ello. Pero he creado algunas reglitas. ¿Se acuerdan que les creé las reglitas de la R, de la NT sonido de vocal, RT sonido de vocal? He tratado de plasmar algunas de esas técnicas que apliqué en el americano con el británico. ¿Ok? So, empecemos. Lo primero que tienes que saber para pronunciar como británico es la schwa. ¿Ok? Es la schwa. ¿Cómo, es, cómo se hace la schwa? Es este símbolo. El símbolo del... Uh, uh. Mi, mi, mi lengua está súper relajada, mira. Uh, uh. Por ejemplo, aquí ni siquiera suena. Mira, digo, escuchen. Again, mira. Uh, again. Uh. Again, uh, again, ni siquiera se mueve. Empezamos. Laura, pronúnciame de nuevo. Laura, ¿me escuchas? Sorry. Ok. Claro, ni siquiera suena, mira, ella lo hizo perfecto, ni siquiera suena la A. Es como uh, uh, again, again. Es súper rápido. Again, again. Siguiente. Gabriel intenta con el, el again. Again. Ya viste, eso es inglés americano, inglés estándar, lo que tú quieras. Perfecto. En el inglés británico, ustedes van a ver casi que en todas las palabras hay schwa. ¿Qué es el? e, uh, e. Uh, uh. Y eso es simple. Tienes que aprender a hacer la schwa. ¿Por qué? Porque vas a fijarte en el diccionario y tú dices, ah, ya, el profe me dijo que en el diccionario me fijo el símbolo fonético. Tiene schwa. Tengo que hacer. Uh. Again, like pencil. Aquí. Uh. Pencil. Pencil. Mira, bajito. Pencil. Pencil. Pencil, pencil. Ok, siguiente ya. La Shoah ya la tenemos dominada. Ahora dice: ¿Sabías que en Reino Unido hay más de 40 dialectos? Incluso en el mismo Londres hay distintos tipos de pronunciación. El que te voy a enseñar yo se llama RP English o Received Pronunciation. Es el inglés que se habla en el sur de Inglaterra y es el más usado en la tele y en la radio. Primer truco: primer truco es que las vocales. Las tienes que alargar. Por ejemplo, si esto sería una a, uh, cuando tú veas en el británico estos triangulitos significan que van a ser más largas. Escúchame, sería oh. Uh. Ya no es oh uh. uh. A ver, intentémosla. Eh, it's Itzari, verdi. Uh. Inténtalo. Oh. Uh. Ahora dirías con la E. A ver, intenta con la e. It's oh Ooh. Ooh. Great. En británico las vocales se alargan. Listo. Regla número uno. Regla número uno. La primera regla. No, está aquí, está aquí, está aquí. Esa no es la regla. Dice así: que la R, cuando está con una vocal y con una consonante, la R no, no suena. Por ejemplo, no pronuncio la R y la tengo que hacer alargada. Miren, acá está. Alargada. Empezamos con Gabriel. ¿Cómo sería market en, en británico? Market. Ya, yeah, sería así. Mira, mira, mira. Uh, uh, market. Mira. Market. 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 Inténtalo. Market. Muy bien. ¿Cómo sería parque, Gabriel? Park. Park. No. Sí, Park. Mira. Pero esa A más larga, mira. Park. Park. ¿Quieres? Noruega. ¿Cómo sería Noruega, Gabriel? Acá está. ¿Le yeah. No way. No way. No way. Okay, intentémoslo, please. And Peter, inténtame market, Norway, and park. Uh, market. Ooh, market. No, way. no way. Park. 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 Hawk. ¿Se entendió la regla 1? ¿Sí? Yeah. Perfecto. Regla 1, down here. Siguiente. Ya vimos que las vocales. Listo. Empezamos aquí. ¿Cómo se pronuncia esto en americano? ¿Quién se acuerda? Card, ¿cierto? Ya. Yeah. ¿Te das cuenta que es vocal R y T? ¿Cómo sería corazón en inglés? And... Jeremy, ¿cómo sería corazón en inglés? Hot, hot, truco número dos. Todas las palabras que terminan con R, la R no suena. ¿Cómo sería esto en Daniela? Ca 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 okay. Continuemos, continuemos, una regita más. Dice que todas las palabras que terminan con R y alguna vocal muda. Profe, ¿qué es una vocal muda, por ejemplo? Jeremy, ¿cómo, ¿cómo pronuncio esto? More, ¿cierto? ¿Te das cuenta que la E es muda? Ya, yeah. la E es muda, no se pronuncia. La R termina con R. ¿Qué pasa cuando la palabra termina con R? No, no se pronuncia. Por lo tanto, more se dice. Mo, he, the, the, mo, he. ¿Se entendió? Truco número dos. Otro truquito. La R no siempre está en modo decorativo. Dice que si está una R con una vocal, pero al final no, obviamente, se pronuncia. Por ejemplo, British, Trust, From, Respect, Rat, run. Y aquí está. Y acá está la que dije, ¿no? La que no se pronuncia. Veamos a ver el siguiente ejemplo. Teacher. Teacher tiene la schwa. ¿Cómo era la schwa? Uh, uh. ¿Termina con R? ¿La R se pronuncia? No. Teacher. ¿Te diste cuenta? Teacher. ¿Cómo sería mejor? Uh, it's Ari. Better. 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 ¿Se dieron cuenta? Entonces, para terminar esta lección, vamos al pronunciation checker. Pronunciation checker. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Ok. And aquí, van al pronunciation checker que ya trabajamos en la lección anterior. Y aquí donde dice English, le van a poner English pero con GB. Por ejemplo, ¿cómo digo en inglés yo trabajo? Sería I work in the market, ¿cierto? Yo trabajo en un, una tienda, en un mercado, ¿cierto? Mire, voy a pronunciarlo en americano a ver si me, si me reconoce. Miren, I work in the market vieron que market me lo reconoce como marquete marquete mira mira el market mira el market y el worked me lo pone así le voy a poner aquí en americano i work in a market i work in a market i work in a market lo voy a pronunciar en británico a ver qué tal me va i worked in the market lo reconoció o no ya no me importó el marquete se dieron cuenta de nuevo, work is work. I work in the market. ¿Vieron? Primero, recognize words. Desafío para ustedes. Quiero que ustedes pronuncien el yo trabajo en el mercado. Para ir viendo el británico también. ¿Quién comparte pantalla? ¿Algún voluntario? Para ir chequeándole y ver dónde está fallando. Nobody? No? Ok, a ver, escuchemos a dun, dun, dun. Who has a computer? Laura, ¿you are in a computer? You're using your computer. Yes. yes. A ver, intenta compartir tu pantalla. Voy a habilitar la opción para compartir pantalla. Ahora sí, ya puedes compartir pantalla, Laura. Ok. Yeah, ahora sí. I work in the market. No te olvides, ok? Three, two, go. Okay. I, okay. I work in the market. Yeah. Ant I tienes que darle en esta recording. Espera un ratito. Pronunciame el work. El work sería work. Mira, work. 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 No, quítale ah. la R, la R no suena, es wake, oh. así como hueco, wake wake, pero más británico. I, weak. I work in, the market. in the market. market, la R no suena, olvídate de las r's en británico. I work. Está bien, mira, te reconoció. Está I work in the market. Congratulations, te reconoció. Pero te reconoce el was. Quiere decir que el verbo que está fallando es el, el, el work. Tiene que ser wake. wake. La mm -hmm. ula. Uh, Ey la cámara. Wake. I work in the market. Ah, no le diste, click? I, no le diste click. I, Vale. I work in the market. Look. No, el market está bien. Lo que te falta es el verbo. A ver, conmigo. A ver, di, wake. A ver, di wake. Wake. Work. Ahora la, la E más larga, work. work. Ah, work. sí está. Dilo, dilo. I work in the markets. Uh, ah, te diste cuenta. Tú solita te diste cuenta, Laura. ¿Ves que dónde estabas fallando? Congratulations. ¿Alguien más desea que lo vea antes de que terminemos la lección? ¿Nadie más? Gabriel, Danny, Itzari, Peter, Jeremy. Nope. Listo. Ok, muchachos. Eh, vamos a terminar este after class. Les voy a avisar que otro día tenemos un after. Recuerden que el sábado es nuestra lección. Y sería hasta esa lección. Bye bye, take care. No se olviden mañana enviar el desafío. Bye bye, take care. Bye bye, -bye, bye. take care. Bye. bye.